Después del tremendo aguacero, ante la imposibilidad de poder avanzar, todos los autos optaron por apagar sus motores. Pues además la gasolina ya está casi a 25 pesos el litro, pues no. El caos se acentúa porque, si bien los accesos en este caso a Olivar del Conde y todas las partes altas de Álvaro Obregón, que solo tienen una vía que es Avenida del Rosal y luego Avenida Santa Lucía, está colapsada. A esto se suma todos los autos que se meten en sentido contrario, creando muchos tapones viales. Y bueno, como vemos todo el caos vial, nuestros amigos policías hacen lo humanamente posible para controlar todo este caos, pero ya sabemos lo que ocurre cuando caen estos aguaceros y nos Cuidado, resbalamos cuidado, todos. cuidado, Gracias, cuidado. gracias. Y bueno, aquí estamos viendo uno de los dos kioscos de Álvaro Obregón. Este está hecho de lona. No aguantó el peso del granizo y se desplomó. La gente que estaba allá abajo, afortunadamente, solo se llevó un susto que estaba guarneciendo del aguacero, porque fue una lluvia repentina la que sorprendió a todo el mundo y a la granizada también. Afortunadamente no hay lesionados, pero sí un tremendo susto los que estaban allá abajo guareciéndose de la lluvia. Como podemos ver, es la segunda vez que esta se cae, también por lo mismo del peso de una granizada. Hace como 5 o 6 años se desplomó también. Nada más que a diferencia de hace 6 años, no se había doblado un poste y ahora sí se dobló. Fue muchísimo el peso que soportó. Thank you.